Hello. Hello. Good evening. Good evening. Hi. How are you, Carla? Fine, teacher. Thank you. Perfect. Great news. What about you, Carla? I am sick. Oh, really? What, did you get the flu? Yes. Wow, I'm sorry to hear that. I hope you get well soon. Drink a lot of water and hot tea. Yes, syrup. Oh yeah, you sound like you are very sick. Yeah, I hope you get better soon. Coronavirus. And then rest of you, Karen, how are you doing? Oh, fine, fine. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Very nice, I am doing Abigail. okay. Hola. Hi. Hello, how are you? Roland, are you new Hi, teacher. here? Roland? Sí, very good. Okay, nice. Did you practice? Did you do the homework? No. No? And the rest of you? No. No Yes. homework. You didn't practice. No practice? The practice. The practice. Yeah. Okay, Homework the question. question were, the first one was, do you get up early on weekend, on weekdays? Weekdays are Monday to Weekdays. Fridays. Monday to Friday. Do you get up early on weekdays, Karen? No sé cómo decir que me levanto temprano, me levanto a las 5 de la mañana, pero no sé cómo decir. I get up Okay. at. Oh. Luego del at dice la hora, at 5 a.m. I am, sí. I get up at 5 a.m. Okay. I get up at 5 A.m. a.m. Okay. Okay, nice. Do you have Good another question for your classmates? Ask a question to one of your classmates. classmate. You can ask Abigail, Fatima, Jaime, Rosa. Yeah. Ask a question. Hágales una pregunta de las que quedamos de practicar ayer. Karen. What time do you go home on Fridays? What Who? time? A quién? Fátima. Hi, Hello. I go to the home 8 p.m. At 8. At 8 p.m. Okay, very nice, Fátima. Continue. Jennifer Flores. Jennifer Flores, does your father work weekends? No, he doesn't. Very good, Jennifer. Continue. Does your mother cook every day, Jaime? Jaime. Yes. Please. Does your mother cook every day? Yes. She does. Okay, very good, Jaime. Yes, she does. Continue, Jaime. Jaime, another question. Felipe.
Okay, Felipe, ready. Do you work in the bar on Sundays? Can you repeat me? Can you repeat the question, please? Do you work in the bar on Sundays? ¿Cuál es esa? What number is it? Tendría que ser de las números que tenemos en del 1 al 11 entonces. Ah, yeah, yes, please. Yo le comprendí, le preguntaba si caminaba en el parque los domingos, ¿verdad? Sí. But maybe they are creo que los demás están esperando de las 11 preguntas esas. Yes, I was. De la, realicé los las respuestas nada más no copié. Ah, okay, okay. But Felipe, what is your answer? Number five. Okay, question number five. Who? Do your parents read in the evening? A quién? Adonai Arias. Adonai? Five. Number five, do your parents read in the evening? Sería... Do your parents read in the evening? Read. Leer. Tengo, Yes. 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 Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. Okay. Yes, they do. Continue, Adonai. Another question for another classmate. Okay. María, ahí está María, Víctor, Froilán. Froilán Ulises. Froilán Ulises. Okay, Froilán. When do you study? When I Froilán. Study? Yes, Froilán, yes. When do you study? Teacher, I don't understand in my first time. In your free time, I study on my free time. Yes. Okay, very good. Froilán, ask another question to another classmate. Continue, ask the question. Okay, I will. Maria? Maria? Hi. Okay, Maria. Do you check your email at night? No. No, I don't. No, I don't. Okay, Maria, continue. A question for another classmate. We got Liliana, Diego, Victor, Patricia. Patricia, okay, ask a question to Patricia. Does your best friend drive to class? Patricia, does your best friend drive to class? Yes. What's me? Can you answer? Yes. Okay, Patricia. Yes, she does. Yes, she does. Okay, very good. Patricia, ask a question to Osmin. Osmin, when do you study? Yes, I do. When? When? When is cuando? When do you study, Osmin? Uh-huh.
Yes, I do. I study at night. At night. Okay, very good. I study at night. Osmin, ask a question to Victor. ¿Cuáles son las preguntas? Me voy conectando, perdón. Las de ayer eran 11 preguntas. Mandamos la imagen al grupo de WhatsApp. Ah, ok. ¿Cualquiera? Yes. Las 10. A 10. What time do you have dinner? What time do you have dinner? Number 8. ¿A qué hora cenó? What time do you have dinner? I have dinner to 8. At 8. Okay, good, Patricia. Ask a question to Jose. Have dinner at 8. Jose. Jose? Hello. That's true. Sería la 10. That's your best friend, right, to class? That's your best friend, right, to class? No. He doesn't. Okay, very good. All right. With the same questions, los voy a poner con las mismas preguntas en grupo. So you have to click on join o unirse. Okay. Van a practicar las mismas preguntas en grupo. Hacemos las preguntas y todos contestamos. Okay. Pregunto, do you get up early on weekend day? Yes, I do. Okay, continue. Ask another question. Yo contesté, yes, I do. Every day at 8 a.m. Yo solo yes I do. Another question. What time do you go? Voy a silenciar el radio porque mi perro está ladrando. That's okay. What time do you go home on Fridays? What is the number? Is the question number 2? I came my home on Friday at 7 p.m. Okay. Does your father work on weekends? Yes, he does. My father works on weekends. Number 10, does your best friend drive to class? No,
He doesn't drive the class. Ask me a question. Do your part, ¿verdad? Sí. Voy fuera. Yes. I get early on weekdays. Well, next, Diego, when do you study? I don't study in this moment. Next, in the University of Don Bosco. Here. Excellent. Does your best friend drive to class? Yes, my best friend drives to class. What time does your father get up? My father get up at 8 a.m. every day. Is my father gets up. Get up. Gets, con S, como está hablando de una tercera persona. Ah, sí, es cierto. Gracias. Practicing. Sí. No, para esto en la práctica. Y si un compañero, también un compañero les pueden ayudar. Ok, thank you. Excelente, thank you, teacher. Como era en tercera persona. Como era en plural. Afirmativa, tercera persona. My father gets up. Gets up. No, get up. Right. Continue. Thank you. Okay, continue practicing. Okay. Es que acabamos de terminar la 11. Pero las 11, todos. Sí. No les creo. Somos rápidos. Solo dicen yes y no. No. Ok, voy a chequear otro grupo. Ya casi terminamos. Okay. Bueno. What time do you have dinner? Yes, she does. No. What time do you have dinner? Does your best friend drive to class? Yes. She doesn't. She does. Porque ya best friend podría ser como hombre o mujer. Solo sería. Es hombre o mujer, pero usted sabe si su mejor amiga es mujer, contesta usando she. Si su mejor amigo es hombre, entonces contesta con he. Yes, he does. O no, he doesn't. Okay. What time does your father get up? He gets up at 3 a.m. At 3 a.m. a las 3 de la mañana. Okay. Teacher, you're staying class? Sí, le funciona. Teacher, I need to know if you are in this group.
No está, ya creo que ya se fue a hablar otro este grupo. Pero que ahorita estamos cuatro, cinco con la tiza. I don't have idea what we do. Ah, you are practicing the questions that we send in the WhatsApp group. Sí, las preguntas que mandamos en el grupo de WhatsApp. Ok. Esas están practicando ahorita. Oh, that's right. You finished? Yes. Bueno, que Víctor dice que tiene problemas con el micrófono, que solo está escuchando, y Danzan que se unió después. Ah, ok. Víctor, yo creo que tiene que entrar a ajustes en la computadora y seleccionar ahí para que le dé al manos libres o micrófono. Y si no, pues creo que quizás habrá que cambiar auriculares. Yo creo que las manos libres es la que no le debe servir. O quizás no le ha dado aceptar a uno y quitar el micrófono en silencio. Ajá, esa puede ser otra. Pruebe, Víctor, para que podamos escuchar e interactuar. Okay. Voy a finalizar las secciones. Salir ahora. Thank you. When do your parents shop? My parents shop in shop is comprar, ¿verdad? Comprar. Yes. My parents shop in the store. When in the store. Ajá. When is cuando. When is cuando. Ajá. ¿Quién entró? Gracias, Osmin. Okay. All right, that was good to listen and practice in. You did a very good job. Congratulations, because I see that you did the homework, or did you know how to answer those questions. That is good, very nice. Okay, well, about the schedules, we have to finish the section number one. We have a reading about the schedules. Let us take a look. This is on the platform, this reading. Okay, can you see that reading? Yes. 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 All right. The topic says, what's your schedule like? Teacher, what is the meaning of schedule? All right. Schedule es agenda, el itinerario. ¿Horario? El horario, ajá. Cuando nos referimos a schedule, es su agenda, su horario. Uh-huh. ¿Cómo es su agenda del día a día, right? ¿Qué es lo...? Yo me levanto a las 4 de la mañana, tomo una ducha a las 4 y 10, tengo el desayuno a las 6 de la mañana, mi trabajo empieza a las 6, termina a las 5. Eso es el schedule. ¿Okay? Y la pregunta ahí, el like, nosotros conocemos el like como... Gustar, ajá, gustar. Pero en este caso, el like, bueno, like tiene más de un significado, no solo es para... ¿Funciona cómo? También, para hacer comparaciones, como decir, es como... Like a virgin. Ya, yeah, ajá, como la canción. Ajá. Entonces, también el like es cómo. En este caso, ¿cómo es tu horario? ¿Cómo es tu rutina, tu agenda diaria? Right? What's your schedule like? ¿Cómo es tu horario? Entonces, vamos a escuchar a estas personas. Noé, you have a question? Yes. Tengo dudas sobre la pronunciación de schedule.
¿Cómo se dice? Así como lo dijo, schedule. Schedule. ¿Cómo se pronuncia? Schedule. Así. Schedule. 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 Your schedule, like. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Schedule. Okay. Well, now let's listen to the reading. You have something similar in the platform. I'm going to share the audio. Just let me find the option here. Here it is. Page 41, exercise 11, reading. What's your schedule like? Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis, college student. My class is starting at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Justin Reed, city tour guide. What's your schedule like? I get up at 6:15 a.m. and start work at 9. And what do you do before work? I go for a run at 6:30 a.m. and then I have breakfast at 7. And after work? I finish at 6 p.m. and I have dinner downtown. Do you work every day? No, I work on Fridays, Saturdays, and Sundays. Maya Chu, rock musician. What's your schedule like? Well, I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner at 3:30 or 4. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Okay, do you have any question about vocabulary? No. No questions. Okay. What is the meaning until? Until. Until significa hasta. ¿Dónde estaba until? Ah, ya lo vi. Aquí está, ¿verdad? Until midnight. Es decir, hasta medianoche, until midnight. Ese sería until midnight, hasta la medianoche, until midnight. Any other question? I have a question. Yes. ¿Para qué se utiliza mayormente el will? Will. Futuro. Ese, will solo es un auxiliar para indicar tiempo futuro. Will I work? ¿A dónde es? Maya. Ah, aquí donde dice well. Well, este. Bueno. Yes. Bueno. Es como bueno. I work at night. Bueno, yo trabajo en la noche, de noche. Well, I work at night. Teacher. Yes? I have a question. Yeah. En el schedule de Maya Show. Ya al final no entiendo por qué dice yo voy a la cama a las 5 de la mañana, dice, o cómo dice allí. Sí. Creo que como ella trabaja de noche. En la noche. Es la mañana. I go at night. Dice que trabaja en la noche, por eso. Hasta 3 a.m. Sí, es cierto, no me había fijado en el horario. Hasta las 3 a.m. Canta hasta las 3 de la mañana, pesado el horario, ¿verdad? Sí. Por eso duerme en la mañana. Ok, any other question? Y cuando dice, en la misma frase donde está Maya, dice, I play until.
3 a.m. ¿Qué quiere decir? Ah, porque yo juego hasta las 3 de la mañana, ¿eso quiere decir? No, yo toco. No, como es tocar. Yo toco. Tocar, de tocar instrumentos. Cuando se refiere a tocar un instrumento, la palabra es play. I play guitar, I play the piano, just I play, and that's it. Oh, gracias. Okay. La palabra until es hasta. Hasta, ajá. De tal punto a tal. Ahí termino. Hasta. Ajá. Okay. Y, okay. Okay. Hasta. Okay. Está bien. Any other question? No. Okay. No, as you see. Only? En el primero. Después que dice, so when do you study? My only time. Significa... El único tiempo. Único tiempo. Ajá, el único tiempo gracias. De estudiar o solamente es el only. My only. El único, ajá. Gracias. Okay. Right, this is basically how to talk about routine. Si se fijaron, no está complicado para decir la hora. No. Ajá, con la hora lo que se hace, hay como 3 o 4 formas de decir la hora. Pero la más común es la menos complicada. Solo dice, por ejemplo, si son las... Digamos que son las 6:40. Hay dos formas. Puedo decir 6:40 es la más común y fácil. Decir el número acá y luego el de acá. 6:40. O puedo decir 20 a las 7. 22:07. 22:07. Lo más común es por ejemplo, si fueran las 6:15, se puede decir it's 15. Acá primero se empieza con los minutos. 15. Past to 7. After 6. Ahí decimos after. It's sting after 6. O podemos decir it's 15 past. Como ya pasaron 15 de las 6. 15 past 6. Pero lo más fácil es solo mencionar 6:15. It's 6:15. Uh-huh. So you can say I have breakfast at 6:15. Eso es lo más fácil para no complicarse con las horas y el tiempo. And then, lo que pueden hacer es practicar como hablar con, si tienen con quién practicar, excelente, ¿verdad? Y si no, hay una parte en la plataforma que se llama Discussion Forums. ¿La han visto? Sí. Ok, en los Discussion Forums, ese no es evaluado, pero usted puede practicar ahí escribiendo. Por ejemplo, esto está al final de la plataforma, al final de la sección 1, que es la que acabamos de terminar. Entonces, luego que usted ve esta actividad, usted puede escribir un pequeño parrafito ahí y decir, I get up early, I get up at 6:15, then I go to work, I start work at 8 a.m. and finish at 5 p.m. Algo cortito. A nosotros siempre entramos a la plataforma y vemos lo que han escrito. Entonces ahí nos damos cuenta si lo están haciendo bien o si hay que reforzar algo. Así es que están invitados a comentar en el discussion forum. Okay. Well, the next thing is, well, we finished with the simple present. And in the section 2, we are going to practice and... vocabulary about parts of the house.
These are parts of the house. Parts of the house. En la plataforma tienen un dibujo diferente. Lo que, esto se lo voy a mandar siempre en el WhatsApp group para que ustedes lo tengan ahí, para que puedan practicar en el teléfono también. Ok. Y esto tiene audio. Vamos a ver si sigue activo el audio. Sí, aquí está. Entonces ustedes van a escuchar. Voy a bajar acá para tener acceso a los mandos estos. Acá ven esta parte. Yes. Vamos clic acá. ¿Qué parte de la casa es esta? Living room. Y aquí le puede dar clic en este icono para escuchar. Living room. Okay. Vamos a escuchar las demás. Aquí le dan para pasar. Okay. Eso ya cuando se los mande. Aquí está otro. This is the Dining room es el lugar donde comemos, ¿verdad? Just dining room. Dining room. And this is? Kitchen. No se preocupe, a varios confunden el pollo con la cocina. Chicken with kitchen, don't worry. Es que se parecen demasiado. But this is kitchen. Es que buscan el pollo en la cocina. Cooking room. Okay, what a mess. Bedroom. Bedroom. ¿Les parece conocido? Bedroom. Ah, se parece al de mi hijo. Bedroom. And this is the bathroom. Laundry room. Es como lo que sería el cuarto de lavado. Lavandería, como una lavandería. Donde tenemos la lavadora, el tendedero, los detergentes. Laundry room. This is pantry. And these are stairs. ¿Qué son? Escaleras. Las escaleras o las gradas. Stairs. Attic. Acá no tenemos eso, pero las casas americanas sí mayormente tienen ático. El ático es como un, como una bodega arriba de la casa. Attic.
Easy es un el sótano. Basement. 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 Ajá, basement. Basement. Ajá, es como el sótano o siempre es como un tipo de bodega. Si es arriba es... Basement. Attic. Attic. Y si está abajo es... Basement. Basement. Garage. Garage. Backyard. Buenas noches. Backyard es el patio o jardín trasero. Backyard, el jardín de la parte de atrás de la casa. Backyard. Ok, este se les voy a mandar mañana en algún momento backyard, del día. Backyard. Sí, en el jardín jugaban esos muñecos, los backyard. En el jardín salían, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Qué significará backyard, digamos? Los jardineros. Ajá. Ay, por ahí una pregunta. En la plataforma solo decía yard. La I, la A. Okay. Yard, acá está. Yard es igual, es el césped. Porque lo ponía en el traductor y me decía yarda. Y yo, no pega. Ajá, la yard es como el césped en general. Puede, no especifica si es enfrente o atrás. En cambio, el backyard. Sí, el back es para indicar que está en la parte de atrás. Backyard. Jardín trasero o la yarda trasera. Uh-huh. Si solo dice yard, es como en general. No específico de en qué parte de la casa, pero siempre se refiere al césped. Yard. Puede que sea el jardín de adelante o atrás. Ajá, o yard. Normalmente es yard, solo el césped, pero si ya hay flores y más decoradito, normalmente se le llama garden. Garden. Es jardín, ajá, ya con plantitas flores es garden. Ok, en the platform, el first floor es el piso, el primer piso. First es primer, floor, piso. First floor, primer piso. Second floor es el segundo piso o la segunda planta. Decimos acá planta. Y stairs significan como entradas. Las stairs son las gradas, las escaleras. Stairs. Stairs. Okay, let's practice pronunciation here. Living room. Living room. Kitchen. Kitchen. Dining room. Laundry room. Laundry room. Garage. Dan San, ¿tiene una pregunta? Yes, I have a little question. Yes, Dan. And the app have a one problem? Ah, pasivo. You say the platform, the app for the platform has a problem. Yes. What is the problem? I don't... No puedo entrar. I can enter in the platform, but not the app. You can't enter the platform, pero no en la app. Ajá. Okay. Esto es. Hay un, ¿saben cómo ir a centro de ayudas? Yes. Uh-huh. Ahí tal vez se le puedan ayudar con eso y si no pueden mandar un email al personal de administración.
Porque sí, con la app no sé cómo, si es que no le reconoce el usuario o si de un solo tendría que entrar. Ahí sí no sé cómo funciona la app. Es que solo tengo el inglés principiante módulo 1, pero cuando quiero ingresar al inglés principiante módulo 2, me pone error desconocido, por favor, de más tarde. Sí, quizás solo le han dado acceso a la que no es. Pero, por ejemplo, a mí me mandaron en el WhatsApp para poderme inscribir en el módulo 2. Yo creo que él no se inscribió en el módulo 2, por eso es que no le aparece. Sí, ajá. Puedo entrar a la plataforma con el internet, o sea, metiéndome al Google. Pero si quiero ingresar a la plataforma mediante la aplicación, eso es lo que me aparece. Pero cuando usted se mete a Google, sí le aparece activo el módulo 2. Sí, sí me aparecen todas las clases y todo lo demás. ¿Alguien más está utilizando la aplicación? No. Mucho espacio ocupa. Muchas aplicaciones tengo ya. Ni siquiera sabía que había aplicación. Sí, hay una aplicación. Eso es nuevo, la aplicación. Entonces, le voy a investigar cómo funciona y mañana pregunto si es que tiene que completar la 1 para que le dé acceso a la 2, porque puede ser eso también. ¿Cómo se llama la aplicación? Inglés corporativo. Inglés corporativo. Gracias. Uh-huh. Ok, vamos a preguntar y mañana le cuento. A ver eso qué me dijo que estaba relleno. Sí, porque en el inglés principiante módulo 1, ahí hice todos los ejercicios. Y no le habilita el 2. Ajá, y cuando quiero ingresar a donde me dice inglés principiante módulo 2, me aparece error desconocido, por favor, intente más tarde. Vamos a ver, error desconocido, intente más tarde. Voy a preguntar a qué se refiere ese error y mañana Dani, les comento. Dani, una recomendación. Sí. Desinstalar la app y volverla a instalar, tal vez te funciona. Esa sería una buena idea. Es una opción, tal vez. Okay. Hay que probar a ver qué funciona aquí. ¿Sí? No es necesario también desinstalarla, solo como resetear la información, se va a ajuste a aplicaciones y le da borrar datos. Hola. Pero ahí le aparece sin necesidad de borrarla. Okay. Hola, ¿me escuchan? Yes. Yes. ¿Me escuchan? Yes. Yes. ¿Por qué no discutimos este tipo de temas mejor en el grupo de WhatsApp para no perder mucho tiempo en la clase? Perfecto. Can be. Está bien. Okay, let's continue. Well, then you have, this is in the first floor. What you basically have there, lo que normalmente tienen ahí es lo que ya habíamos repetido. Now, in second floor, let's continue. Stairs. Stairs. Bedroom. Bedroom. Closet. Closet. Bathroom. Bathroom. Hall. 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 Bedroom. Bedroom. Aquí como pueden ver el hall es como el pasillo, ¿verdad? Hall. Yes. Mm-hmm. Then in an apartment is a little bit different. We have the lobby. Lobby sería como el lugar de recepción, ¿verdad? Donde están, es una sala de espera y están los recepcionistas. Eso es el lobby, right? Lobby. Como la planta baja. Ajá, en la planta baja, normalmente en un edificio de apartamentos hay como una pequeña recepción, ese se llama lobby. ¿Como en un hotel? Uh-huh. Yes, en los hoteles está el lobby a la entrada del hotel, donde están las personas encargadas de asistirle, entregarle la llave y cobrar también. Ok. That is the lobby, and then you have a living room. Living room. Elevator. 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 Kitchen. Kitchen. Dining room. Dining room. Dining room.
Dining room. Closet. Bathroom. Okay, then we have a question, Jaime. En una casa para preguntar por el baño se pregunta como bathroom, pero si estás en un hotel y quieres preguntar por el baño, se pregunta por el restroom. ¿Qué es de los baños? Sí, normalmente si usted pregunta por bathroom, es bathroom, la palabra bath viene de baño, pero baño de ducha, bathroom. Ajá, en la casa generalmente es, bueno, es bathroom porque tenemos el inodoro y tenemos, déjeme, son tres palabras, de hecho, es buena pregunta, nos ayuda a ampliar vocabulario. Tenemos, bathroom. And you can also see it as toilet. Yeah? Toilet. 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 Sí, ya, en, bueno, en algunos casos dice toilet. Toilet es el lugar, el propio, el para las necesidades, ajá. Ese es el toilet. Y se puede decir restroom. Puede preguntar en un restaurante, en un lugar público. So, restroom o toilet, de cualquiera de las dos formas. Ya, bathroom, cuando es bathroom, es porque hay donde ducharse y donde hacer las necesidades. Right? Ya es completo, no es, es en casa, apartamento, es bathroom. Restroom. Yeah. I have a question. Y para decir terraza o azotea, ¿cómo se dice? Es el loft. El loft. 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 Any other question? Okay, I will send the presentation probably later or tomorrow. It's better for me. Hello? Yes, you can say. Estaba comentando el caso de escaleras o estrellas en una casa. Si se quiere hablar de escaleras como, como una herramienta, también se puede decir loader o ladder. No, esa ya es como herramienta. Esa es otra, ajá. Sí. Esa es la herramienta, la escalera para, ajá, eso es. Mira. Como una herramienta también. Ajá, y la terraza es similar a terrace. They're rough. Yes. Yeah. Any other question? Okay, this is well vocabulary that you have in the platform and you will need to practice. Y para decir cielo falso? Is it ceiling? Ceiling. Let's escribe. Ceiling. Gracias. Okay. Other question? More questions about vocabulary? No. Floor. Is, floor is suelo. Suelo. Piso. Piso, ajá. Yes, floor es el piso.
Okay, any other? No. No. Okay, then we have some more vocabulary. It's part of the hubs, and also it will include the furniture. Okay, parts of the house, and also we will study about furniture. And as you can see, we have a conversation here. I think that you have this conversation in the platform. I would like you to check the conversation and post your comments on the discussion forum. Para mañana, o bueno, si tienen tiempo ahorita todavía, quieren avanzar un poco más, pueden ver esta parte en la plataforma y en el discussion forum y hacer poner sus comentarios para que practiquen este vocabulario, ¿okay? Okay. Esto ya es en la sección 2. Okay. Do you have any other question? Or that's it for today? No question. Right. Well, thank you for clicking. Remember, tomorrow is Friday. Friday, no classes. Okay, so yeah, you have your long weekend. Yes. So Friday, no classes. You can go to dance. O watch movies until late. O pueden ver películas hasta tarde, mañana. Descansen. Tomen su tiempo para practicar también. Okay? Drink beer. So see you on Monday. Okay? Yes. Yes, teacher. Yes. Okay. Teacher. Good night, teacher. And good night. Good night. Good night.